la eternizando Changó, es una deidad de Yoruba y en la religión católica se llama Santa Bárbara. Hoy le estoy haciendo homenaje porque cumplo 11 años de haberme hecho olla. Thank you.
Cuba, se incuba, tienen otra connotación mucho más popular. Esta es una versión a la altura de Isis, que es una artista, y entonces ella ha hecho su homenaje a Changó de acuerdo a las características propias de su profesión y de su nivel social, ¿no? Realmente la fiesta en honor a los santos en Cuba tienen desde el altar, la concepción del altar, hasta el tipo de música que se toca es muy diferente. Es una fiesta que de todas formas es un honor, un homenaje a Changó, y que esta deidad africana lo recibe con el mismo amor con que lo recibe cualquier otro creyente que le haga este tipo de ofrenda a Changó. Es una fiesta de aniversario de santo, en este caso de Isis, que creo que tiene una belleza muy en particular porque está hecho a la medida y a la altura de la personalidad de Isis. Excelente, y todo lo que está, todo lo que ella tiene puesto como representatividad de su santo, de su fiesta religiosa, es de mucho nivel, muy bueno desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista social. Igual que las personas que están acá ahora acompañándola, son sus amigos, sus compañeros, todo muy bien, todo muy bien. Fiesta familiar, donde, bueno, amigos estamos compartiendo. A propósito de una actividad religiosa. No, una actividad, eso es el cumple santo. Un cumple santo de Isis. No, una actividad política. No, actividad, pero una actividad. Está una reunión familiar. Donde estamos los amigos, familiares, y realmente la pasamos bien. Es una forma de los que creen y los que no creen alrededor de este tema. Como tú ves, la hemos pasado muy bien. Se llama Caldosa. Dicen que es la comida que los esclavos hacían cuando eran de fiesta. Aquí hay de todo. Cualquier tipo de carne dentro. Cerdo, pollo, carnero y muchos vegetales de la isla. Y hay también trocitos de maíz que se sirve entero. Es muy alimenticia, pero no es que la hacían por el esclavo, era ellos el esclavo que hacían cuando eran de fiesta, está claro. Esta es una cosa muy riquísima, de muchísima sustancia. Yo deseo que te la coman, que tienes derecho a comerla. Y decir también en Irán que hay tradiciones muy importantes aquí entre nosotros. Claro. Isis se superó su misma ordenar esto, que el cocinero de la casa, que además desde muchos años, antes de trabajar en esta casa,
era muy amigo mío. Un gran buen cocinero. ¿Ok?